¿qué mejor lugar que la Trastienda para un día muy especial, supongo, ¿no? Bienvenido a La Guarida primero, gracias por recibirnos. Empezando un lindo día. Sí, bueno, gracias por venir. El lugar, la Trastienda, es mi segunda casa casi, porque muchos años haciendo mucha música acá, la gente de Trastienda siempre está dispuesta y, bueno, la discográfica Pop Art, Esteban Costa, Juan Chimoles, Alberto Moles, todos, ellos apoyando esta salida, ya que el disco es de ellos, y bueno, acá, esperando para darle a la gente un disco más. ¿Un disco más o un disco especial? ¿Cómo lo vivís a este quinto ya, de etapa quinto solista? Especial, es un disco más, porque todos son especiales, digamos, desde el primero al último siempre son especiales, son diferentes y son hechos con mucho amor, ¿no? Y bueno, darle a la gente esto para mí es sostener la carrera y gracias a ellos que compran estos discos, aunque hoy ya los discos muchos no se compran, sí, pero en este caso es comprar una entrada y se llevan el disco, o sea, qué mejor que eso, ¿no? ¿Con qué expectativas de tu carrera, tu trabajo, la música te ha permitido recorrer, bueno, no solo este escenario, como decías, que se ha transformado un poco acá en Templo, en Capital, sino miles de escenarios, has cumplir un montón de sueños seguramente, cosas que quizás ni soñabas? ¿Con qué expectativas encara la presentación de un nuevo disco a la hora de compartirlo con la gente? Mirá, yo hace 4 o 5 años que no saco disco, por razones de trabajo, o sea, Rata ocupa el 80% de la carrera o el 70% y los espacios son muy cortos. También de que yo estoy haciendo canciones doradas y este tipo de shows que la gente pide, yo tenía ganas de hacer este disco. Lo veníamos trabajando hace un par de años junto a Julián Barrett, el guitarrista, y lo dejamos fluir con tiempo, no teníamos apuro, porque mi parte solista sigue siendo un hobby para mí, ¿no? Donde yo hago lo que me place, lo que quiero, lo que tengo ganas. Disfrute a plena. Porque es mi propuesta, es mía, es solista, es diferente. Entonces le doy el tiempo necesario. Y bueno, una vez que lo empezamos a ver formado, nos entusiasmamos, ¿no? Nos agarró esa picazón en el estómago de decir, bueno, dale, vamos a darle, vamos a sacarlo. Y después ya empezó a participar gente en el arte, como Daniel Trachtenberg, en los videos que Christian Treffny se dedicó a hacer un videoclip del corte. Esta chica Lilia Lemoinen, que hoy la van a ver haciendo de cancerbero ahí en la puerta de la entrada de Trastienda, como personificando un poco la tapa. Y todo se va sumando, todo va siendo un arte, todo va siendo lo que es la música en sí, ¿no? El arte en general que nos sostiene a los músicos. Y le ponemos todo lo que tenemos al alcance. Con todo este tiempo, toda esta tranquilidad, si se quiere, con el que se fue gestando. Sí, sí, porque esto va a tener un único show, que va a ser el 22 de marzo. Acá en la Trastienda. En la Trastienda. Y esa va a ser la presentación. Si después hay espacios y me quedan tiempos para seguir mostrándolo dentro del país. Cosa que por suerte no es fácil hacer tiempo en tu agenda. No es fácil, pero nunca lo descarto. Y lo que más me interesa es hacerle llegar el material nuevo a la gente. Entonces, yo sé que esto va a estar en todo el país. Va a salir del país también, porque tengo la suerte de recorrer toda Latinoamérica y la gente nos reconoce como tales. Y siempre los fans en Latinoamérica buscan lo que haces. Aparte de la banda, ¿no? De Rata Blanca, busca lo que hace Walter Solista, lo que hago yo, lo que hace Fernando. Siempre están al alcance de querer tener lo último. Así que esto va a andar por todos lados. Bueno, antes que lo empecemos a disfrutar nosotros, la gente que ya te está esperando en la vereda, contame vos como primer crítico, si se quiere, ¿superó expectativas? ¿Conforme quedó tal cual lo fuiste pensando? Sí, va a superar más expectativas cuando la gente lo critique. Pero yo estoy muy contento con el disco. De hecho, a mí me gusta trabajar con la gente que tiene su función específica. Yo me metí mucho en la preproducción, pero muy poco en la mezcla y en digamos en la mezcla final, ¿no? Se lo di a Sebastián Manta, que es alguien que maneja mi carrera musicalmente hace muchos años, y él hizo la mezcla primitiva, la escuchamos y me metí para hacer algunos arreglos nada más. Y lo sentí cómodo el disco, lo sentí fuerte, ¿no? Es un disco ágil, rápido, tiene mucho rock adentro, es muy estilo yankee, es un disco muy digerible, pero tiene mucha potencia. Entonces es para darle rosca en el auto, ¿viste? Cosa de que no se escuche nada de lo que pasa afuera y te vas metiendo en este infierro que no es nada más y nada menos lo que va a pasar el 22 de marzo acá. Bueno, trasladás esas expectativas, así que la gente que no se pierda esa oportunidad, porque por lo pronto es la última. Puede que haya alguna más, pero hay que estar acá el 22. Nunca digo que es la última, es la primera y va a ser la que abra este circuito, digamos, de este nuevo disco,
ojalá que después podamos seguir haciéndolo. Las cosas no están fáciles para los músicos, ¿seguro? Pero mientras haya gente como los amigos de Pop Art, mientras esté Martín Toledo, mi socio, con la nave de Osber y ustedes, apoyando este evento, vamos a seguir. Bueno, felicitaciones y gracias una vez más por recibirnos. Gracias a ustedes.